Hoy estamos en Lemursic con Barbot. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues Barbot son una banda barcelonesa con dos EPs a sus espaldas muy prometedores que acaban de sacar nuevo disco, Corpse. ¿Qué tal el lanzamiento y la gira de presentación? Pues la verdad es que por ahora muy bien. Estamos teniendo una recepción muy buena por parte de los medios de comunicación. Y bueno, incluso en los conciertos notamos que hay gente que sabe las letras y que supongo que eso es una buena señal. Y durante esta gira nos chocó especialmente que hacía casi un año que no tocabais en Barcelona. Pudimos leer en algunas entrevistas un poco vuestros motivos, debido que quizás queríais demostrar como cierta madurez adquirida al volver en Barcelona. Entonces, contadnos un poco para vosotros cómo fue, o sea, qué impresiones tuvisteis después de este Vale. concierto. Bueno, primeramente, o sea, lo que vendría a ser los 5 primeros meses que pasamos sin tocar en Barcelona, era más bien porque es que realmente estábamos totalmente estancados y apagados y no había ninguna manera de arrancar. Y ya después fue más bien por como, bueno, a ver, una estrategia que formamos con la cúpula y dijimos, pues mira, vamos a alargarlo hasta el año. Y entonces luego ya volvemos a Barcelona. Y la verdad es que, bueno, para sitios en los que nos sintamos cómodos, nos sentimos muy cómodos en Aranda de Duero, nos sentimos muy cómodos en Madrid y tal, Claro, pero sí. bueno, como a casa en yo, como decimos. Y entonces, bueno, estuvo muy bien en Barcelona ver a amigos, ver a no tan amigos y ver a enemigos. Y bueno. Esto muy bien, muy buena recepción y se nota que alguien nos echaba de menos. Nosotros estuvimos y sí que pudimos percibir que fue bastante emotivo. Hubo momentazos Sí, de. sí, 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 sí. No, a ver, es que pasar de un concierto que dimos que estaba lleno de ropajes y tal, porque era una especie de mercadillo donde tocamos el octubre del año pasado, y ver cómo a gente en plan medio apretada así y de golpe ver que llenas Apolo 2, es Claro, como. sí. Eso es que hay gente que realmente nos sigue. O sea, fue realmente bonito. Así que. Vale, pues si queréis empezamos ya. Sí. Sí. ¿Con qué temas vais a empezar? Pues con Paramount. Perfecto.
Del lanzamiento de vuestro primer EP en 2013, Margarita, ¿cuánto ha llovido musicalmente? Pues ha llovido mucho realmente. A ver, yo creo que primero, como personas, hemos cambiado radicalmente, hemos definido nuestros gustos, nuestros deseos y metas en la vida, y creo que esto se refleja también en la música, porque nosotros también tenemos un camino más marcado dentro de la música. Ya hemos probado con Margarita, probamos un pop un poco tonto. Hay canciones como Margarita que tal vez es un poco más esotérico. Después probamos en Curves, un rollo totalmente experimental. A ver, experimental en el sentido de vamos a meterle muchos efectos a las guitarras y vamos a dejarnos llevar por algo más oscuro. Nos sentimos bien, pero faltaba algo, y entonces es cuando llega Curves, que es mezclar todo lo que hemos aprendido de guitarras, todo lo que hemos aprendido a nivel de escoger sonidos, de qué nos gusta cuando queremos un cierto sonido para el teclado, qué nos gusta en la batería, que suene cohesionada batería con bajo. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que ha llovido, básicamente, que es que nos hemos definido como personas y como músicos. Se ha ido, claro, el crecimiento personal, la par que sí, música sí, sí. Y ese aprendizaje, sí, sí, sí. ¿No? Exactamente. Ha sido totalmente así. Y si tuvierais que destacar algo, algún rasgo de, no sé, de vuestra evolución musical, concretamente en Curves, algo que destaca, no sé. Yo creo que todo destaca en cierta manera, porque es que solo con fijarte en bajo y batería, qué junto está, qué juntas están las guitarras, cómo se van acariciando y tocando entre ellas,
y cómo el teclado acaba de ambientar todo, yo creo. Creo que todo más o menos te da una idea de lo de esa lo que evolución, ¿no? Sí, sí. No, y lo bueno también es que tampoco tenéis por qué renunciar a lo que habéis hecho antes, porque no, sigue funcionando, no, en absoluto, y funciona y es, muy bien en directo y en... Exacto, y es por eso que lo que hacemos también es, como creemos que en el momento en el que estamos como la humanidad es importante irse reinventando y ofrecer cosas nuevas, pues a veces cogemos canciones de otros EPs y las adaptamos a nuestro estilo, que es cuando nos, porque ya nos sentimos, sabemos con qué nos sentimos cómodos, vamos a traerlo a nosotros. Qué bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Otro dato del que se ha hablado mucho es que Spotify os ha considerado como una de las bandas emergentes más prometedoras de 2016. A nosotros no nos queda ninguna duda de que hacéis honor a esa mención, pero ¿vosotros cómo os sentís ante tal tipo de mención? Pues muy bien, la verdad es que es muy bonito que una plataforma de música y de streaming tan importante como es Spotify diga eso sobre ti. Y la verdad es que en muchos... O sea, realmente creo que también es una de esas cosas que nos ha motivado a seguir. Porque sí, estábamos motivados cuando sacamos el CD, pero dices... ¿Realmente qué va a cambiar? ¿Va a haber algo que realmente digas... En comparación con los otros EPs, realmente con este vamos más fuertes. Y esto también fue un... Fue un como,
como que lo subrayó realmente. Que sí, no, es un reconocimiento que os ha dado como un empuje. Exacto. No sé si me parece que Martí también. No, sí, sí, 100%. O sea, esto es un ejemplo de donde puede llegar una discográfica a sitios así de que cuando eres un grupo libre no te hacen ni caso. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Perfecto, pues vamos a seguir escuchando a Barbot. Vamos. Formáis parte de La Cúpula Music, que aparte de ser sello, es distribuidora digital. Y además decidisteis estrenar Curbs directamente en Spotify, una plataforma digital. ¿Podríamos decir que Barbot va ligado a apostar por la distribución digital o...? Sí, 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 totalmente. O sea, en realidad es que creo que tenemos todos muy claros que la industria de la música no se parece en nada a lo que era hace 20 años. Uh-huh. Eso de has triunfado, has llegado lejos, creo que ya te cobra un significado mucho más distinto de lo que era antes. Y en este sentido, creo que es importante formar parte de apuestas como La Cúpula Music, porque primero, es un sector, como decía antes, muy volátil y por lo tanto tú necesitas ofrecer algo de manera constante, necesitas ir sacando canciones, ir sacando vídeos, ir tal,
Y también eso a nivel de distribución. O sea, tiene una parte que bueno, es importante la parte digital, porque vas a llegar uh-huh. más lejos, va a ser más accesible y todo. Más inmediato, sí. Más inmediato. Uh-huh. Y por eso estamos encantados de formar parte de la Cúpula Music, porque realmente es genial con nuestra visión de lo que vendría a ser la industria de la música. Sí, ¿no? Quizás han sabido realmente apostar por la evolución natural de la distribución musical, sí, hoy exacto. en día, ¿no? Que sí, sí, ha sido... sí. O sea, en vez de cerrarse los ojos e intentar vender como se hacía antes, claro. pues han apostado por algo más coherente con la actualidad y la realidad. Perfecto. Pues nada, vamos ya con el último tema. ¿Qué habéis dejado para el final? Pues hemos dejado para el final Margarita, que es una canción de nuestro primer EP, uh-huh. y la hemos adaptado a ver qué os parece. Genial. Feel from what you were, that you were by my side, and that's what you get for being such a fool to me.
Y ya para terminar, ¿próximos pasos? Pues dar más conciertos, asegurarnos de que ningún concierto, o sea, que dos conciertos no tengan nada que ver uno con el otro. Y grabar algo pronto. ¿Hay alguna fecha para empezar a entrar en el estudio? No, no, pero hay una gran voluntad. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir a Lemursic. A vosotros, muchas gracias.